Yo las tengo ya hace bastante. Estábamos reclamando solamente la ayuda, que en realidad nos dejaron sin ayuda. O sea, ellas están necesitando de cosas que nosotros no podemos dárselas porque de pedo de lo que cobra mi marido nos alcanza para comer, digamos. Hace 2 meses que no podemos cobrar la asignación de ellos porque está en trámite y dicen que lleva tiempo. Y los niños están necesitando zapatillas, útiles escolares. Ahora no los mando a la escuela porque no tienen útiles. De mi hermana no sé nada porque nosotros no tenemos contacto con ella. Digamos, nosotros no podemos, ni yo ni los chicos, tener contactos con ella. Pero creo, por lo que sé, está detenida y hasta ahí nomás sé. No, hasta ellas no hablan, o sea, como que no se acuerdan de lo que pasó. Pero sí, van al psicólogo, eso sí. Reciben asistencia. Sí. ¿Y qué pasa con el papá de las nenas? Y el papá de la nena también está detenido hace muchos años ya. ¿Ahora hace cuánto que ellas están con vos acá? Y desde que pasó todo esto, a los días vinieron conmigo. Los tengo, los tres, son tres ellos. Hay otro hermanito. Sí, tiene 7 años. ¿Y las nenas, las edades? La más grande tiene 11 y la otra nena cumplió 10 hace poquito. ¿Con qué se te podría ayudar, el que pueda colaborar? ¿Qué es lo que están necesitando los chicos? Más que nada sería calzado y bueno, mercadería, con lo que puedan, digamos. Estaba reclamando también en el Comunaf una cama que todavía no llegó, que ellos están durmiendo los tres en una sola camita. El Comunaf lo único que nos dio a nosotros, digamos, que le dio a los chicos fue una cama que duermen los tres y tres colchones, los únicos. Y después yo llamé para reclamar otra cama y no, me dijeron que no, que el caso de los chicos había pasado a violencia de género.